Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Esto es Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad, rumbo al centenario. Aquí iniciamos un nuevo capítulo de esta ciudad que estamos construyendo y en la cual día a día a usted le informamos de nuestro accionar. Les habla Jennifer Orozco. Muy buenos días, tengan todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana en diferentes lugares del municipio. Para todos, muchas bendiciones. Les saluda Yaisy Muñoz. Iniciamos en esta mañana con una noticia importante y que hoy es noticia a nivel departamental y nacional. José Carlos Molina, alcalde de Maicao, dijo ayer en la Comisión Séptima del Senado, Maicao también es Colombia. En el recinto de sesiones de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina Becerra, asistió al debate que se hizo a la problemática social que hoy viven los departamentos colombianos que se encuentran en áreas geográficas de frontera con el hermano país de Venezuela, en especial el municipio de Maicao y la ciudad de Cúcuta. En su intervención, el alcalde recalcó: Maicao también es Colombia. Pidió que más pronto que tarde los ministros que están presentes en este recinto vayan con soluciones y recursos para mitigar todas las problemáticas que estamos viviendo. Cabe destacar que el encuentro fue una iniciativa del senador Antonio José Correa Jiménez, la cual permitió citar a las diferentes entidades del gobierno nacional que tienen vínculo con la problemática que hoy viven ciudades como Maicao, ubicada en frontera con Venezuela y que es golpeada de manera indoliente, municipio en donde a nuestro alcalde no solo le toca velar por nosotros, sino también por todos esos colombianos que se fueron hace años a Venezuela y les ha tocado retornar, buscando fuentes de ingreso. De igual manera, responder por los cientos de venezolanos que han salido de su país en busca de mejorar su calidad de vida. Molina Becerra señaló: esta situación ha ocasionado una masiva migración de venezolanos y con ella un incremento de problemas sociales y económicos que se ven reflejados en prostitución, trabajo ilegal, desempleo, inseguridad y otros. Aunque hemos puesto en marcha diferentes planes de emergencia, falta mucho y sin duda alguna requerimos urgentemente el acompañamiento del gobierno nacional. Los argumentos del alcalde del municipio de Maicao y otros más fueron los motivos que llevaron a esta Comisión Séptima a llamar a este debate de control político al director del DPS, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al DNP, también a los ministerios de Hacienda, Comercio, Salud, Trabajo, Educación, Defensa Nacional e Internacional. Finalmente, el burgomaestre hizo un enérgico llamado al gobierno nacional a prestar atención a todas las dificultades e incumplimientos que se han presentado en materia de educación y salud y luego de la injusta intervención al municipio de Maicao. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que sin duda alguna nos enorgullece, pues hoy están hablando a nivel departamental de esta postura de José Carlos Molina, alcalde de Maicao, y hoy para que analicemos mucho más a fondo lo que fue esta intervención el día de ayer, nos acompaña Adelmiro Santo Choles. Él es alto funcionario, asesora a nuestro alcalde en todo lo que tiene que ver con economía. Muy buenos días para ti, Adelmiro. Bueno, muy buenos días a toda la amable audiencia. La verdad es que sentimos una enorme satisfacción el hecho de que podamos, con el deber cumplido de poder representar y defender los intereses de esta comunidad, pudimos nosotros trasladar este problema a una esfera donde históricamente nunca se había hecho. Totalmente cierto. Y el hecho de que sea una célula congresional donde están representados por varios partidos políticos, unos de oposición y otros de gobierno, ¿cierto? Y que en ese mismo, y que en esa misma célula congresional se encuentra el representante de la oposición más grande que tiene este gobierno, que es el senador Álvaro Uribe. Es presidente de Colombia. Es presidente. Entonces quiere decir con esto que va a haber un debate fuerte, va a haber un debate muy fuerte frente a la indolencia que ha tenido el Estado y el gobierno a la problemática que nosotros tenemos. Nosotros que somos testigos de excepción, porque nos corresponde completamente todos los días hacer contacto con Cancillería, hacer contacto con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de, con la DIAN, porque ese es nuestro deber de representar al municipio.
pero encontramos a veces que son que no hay eco en lo que planteamos. Entonces, el hecho de poder llevar este debate estratégicamente a esa comisión y que el alcalde pudiera fijar la posición categórica frente al abandono histórico del Estado y a la indolencia que ha tenido el Estado, porque solamente no ha visto para reprimir y perseguir. Por eso Maicao también es Colombia, dijo el alcalde. Por eso. Entonces, se pueden resaltar frases muy dicientes que hoy está repitiendo la prensa nacional, ¿cierto? Dentro de esa frase, Santo también decía, necesitamos sin duda alguna el acompañamiento del gobierno nacional, que solo hacen presencia de manera represiva cuando nos envían a la DIAN y a la policía fiscal y aduanera a nuestro municipio, dijo José Carlos Molina ayer. Lo que pasa es que a nivel de país, ahí hay unos funcionarios que piensan que es que esto, aquí hay unas industrias, aquí hay todas las oportunidades y el desarrollo que ellos han centrado en el interior del país, y que ahora lo están centrando en la costa, en el Atlántico y en Barranquilla. Entonces piensan de que con eso nosotros tenemos un reflejo de oportunidades. Y el panorama es totalmente diferente. Hoy encontramos que tenemos una población casi que, o sea, tenemos una población flotante de más o menos unas 15.000 personas día que vienen, trabajan en Maicao cualquier cosa, ¿sí?, para no ponerle nombre a los oficios, y se llevan sus recursos, se llevan los recursos hacia Venezuela, porque ellos viven allá y se mantienen allá, ¿sí? Entonces, ese hecho, nosotros, ¿cómo hacemos como municipio para poder coartar el derecho de tránsito que tienen los pueblos de fronteras? ¿Y cómo poderlo hacer cuando el mismo gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha tenido una posición clara frente al tema de migración? Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos en un municipio y estamos en un estado somos más territorio que estado. Aquí solamente se reprime, aquí solamente se ubica cuáles son las medidas, porque no hay confianza. Ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Entonces, ese hecho quedó sembrado ayer en el debate que se planteó por parte del gobierno nacional, por parte de los alcaldes de frontera, y la posición categórica que escuchamos todos en la radio. Entonces, estos hechos como que nos motivan mucho a seguir luchando. Claro que sí, decías tú algo bastante importante, y ya ahí sí pues lo comentábamos, y es que la realidad que nosotros vivimos es totalmente diferente en cifras, en muchos aspectos. Decía el alcalde ayer, pues la cifra que maneja el DANE de la población en el municipio de Maicao es totalmente a la realidad que tenemos. Detente un momentico ahí, mira, en el régimen subsidiado de salud hay 156.000 personas, y en el régimen contributivo hay 38.000 personas. O sea, quiere decir que somos, o sea, porque la gente se preocupa por estar en el régimen, en esto de la salud, por su protección. O sea, estamos más o menos unos 200.000 habitantes. Y según el DANE, nosotros tenemos 154.000 habitantes. Imagínese usted. Entonces, tenemos un gran déficit, y que hay que atenderlo con los mismos situados fiscal, con los mismos recursos que mandan para 154.000 personas, hay que atender 200.000 personas, y súmele ahora la población flotante. Eso es como si usted en su casa deja 10.000 pesos de diario y solamente hay 3 personas, y sabemos que pues como están los productos hoy en día, la canasta familiar, y es como si llegaran 10 personas más, entonces ya no son 3, sino que son 13 personas, entonces alcanzarán los mismos 10.000 pesos para esa cantidad. Aún así, el gobierno municipal hace lo posible y rinde el dinero, pero se ve entonces sí, hay la necesidad. La injusticia social que tenemos niños debajo de palos de árboles,
porque no hay los suficientes recursos para poder hacer las aulas, ya producto de lo que le estoy diciendo. O sea, si nos mandan solamente para 154.000 para atender 200.000 personas, es muy difícil. Claro que sí. Decías también algo importante en cuanto a los niños que reciben la clase debajo de un árbol. Molina Becerra, alcalde de Maicao, también dijo ayer, hizo un enérgico llamado en cuanto a la intervención injusta que ha dicho el alcalde se le hizo a Maicao. Ya van más de 3 meses esa intervención en educación y salud, y vemos que nuestros docentes se encuentran en paro en estos momentos porque han habido fallas, no se ha cumplido con unos compromisos que se han adquirido, y por eso hoy vemos que nuestros niños no están asistiendo a clases. Entonces, son un sinnúmero de situaciones que se van acumulando. Por ejemplo, la gente que está en el área administrativa por parte de la educación, no le pagan, le mandan a hacer un papel, le mandan a hacer otro, porque oye, existen desde el punto de vista de personas, más no para que ellos tengan su derecho, ¿cómo se llama?, garantizado. Pero bien, toda esta suma de cosas, yo las vi reflejada ayer en ese pequeño corto de tiempo. Digamos que el alcalde se desahogó y expuso todas las problemáticas. Desahogó toda una comunidad que está exigiendo justicia. Y le dijo ayer como representante de esa comunidad que está exigiendo justicia, que por favor queremos Estado, que por favor, claro, queremos oportunidad y que nos traten con respeto. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno siente que está uno representado. También decía el alcalde, yo pretendo que los ministros que están presentes en este recinto, más pronto que tarde, lleguen a mi ciudad con soluciones y con recursos, porque es que no queremos que vengan, ya el panorama está cantado, como lo diríamos vulgarmente, la situación está allí, ahora necesitamos soluciones. Está sobrediagnosticada. Así es, aún así, Santo, y con toda esta situación que estamos viviendo, gracias a Dios, allá está nuestro alcalde gestionando. Hemos visto que últimamente son más seguidas sus visitas a Bogotá, porque es allá en donde hay que jalonar recursos, soluciones, gestiones para el beneficio y para seguir con este proceso que llevamos rumbo al centenario. Ayer sucedió algo también importante y que hoy no podemos despedir este programa sin hacer mención. Y fue que vamos a llegar, Santo, a más de 7 comunidades con energía eléctrica. Luego de muchos y muchos años, autoridades Guayú, hermanos Guayú, que desafortunadamente en su casa no tienen para enfriar la nevera, para ver televisión. Súmale a eso, a ese hecho positivo, que estamos haciendo un desarrollo del campo. Y el campo es con tecnología. Y el campo es con el acompañamiento, con la infraestructura. Y la energía es fundamental. Claro que sí. La energía es fundamental por varias razones. Hoy nuestra riqueza hídrica está subterránea. Totalmente. Y nosotros, para poderla sacar de ahí, tenemos que hacer a través de energía eléctrica. Y es interesante eso. Yo me alegré mucho, ¿sí me entiendes?, de ver que ya es concreto. En 15 días estamos iniciando obra. Esto ya no es que vamos a socializar. En 15 días estamos iniciando obra. Yo quiero felicitar sinceramente a Eder Campbell, porque ha sido una persona permanente, persistente. Es un proyecto que ha tenido todos los inconvenientes posibles, pero al fin se logró. Está con nosotros Eder Campbell, él es director de Enlace de Servicios Públicos. A ti muy buenos días, y cómo nos fue ayer en esta reunión, en donde me dice mi compañera Yaisi que estuvo haciendo el cubrimiento, fue un éxito, de allí se fueron todos los líderes Guayú contentos porque este proyecto es una realidad. Buenos días, Jennifer. Bueno, de verdad que satisfecho por el deber cumplido, y agradecemos las generosas palabras de Santo y felicitar a nuestro alcalde, que pues lógicamente se ha puesto sobre sus hombros esta responsabilidad, y hoy es una realidad. Anunciar que tenemos alrededor de 14 comunidades que también van a contar con este beneficio. Ya hoy empezamos a hacer los contactos para saber si están asignados los recursos, y también poder venir con noticias concretas y veraces a decirle a la comunidad: aquí tienes esta bendición que inició en el periodo anterior y que pues lógicamente con lujo y con todo el esfuerzo
lo ha sacado adelante el doctor José Carlos Molina. Bueno, esto es de bendiciones para todos nosotros. Quiere decir a mis invitados, a Delmiro Santos Choles, alto consejero para el desarrollo económico, y a Eder Camel de Servicios Públicos, que aún cuando se presentan dificultades, vamos allí trabajando incansablemente, porque hasta el último día de nuestro gobierno, hasta la última hora, el último minuto y el último segundo, estaremos con las manos allí, trabajando incansablemente. A ver, esto no es de la alegría del momento. Vamos a seguir trabajando fuertemente. El alcalde está completamente comprometido, su equipo de trabajo está completamente comprometido, y también aspiramos a una comunidad que se comprometa con el desarrollo de este municipio, porque nada hacemos contra el desarrollo y que la gente no valore el tema. Por ejemplo, me gustaría mucho hacer un llamado a la conciencia de la gente. Hombre, si mira, aquí hay unos héroes que todos los días nos entregan la ciudad limpia. Esa gente que barre toda la noche por entregarnos la ciudad limpia. Yo le quiero dejar aquí sembrado un acto de conciencia a quienes nos escuchan, que por favor valoremos eso, pero valorémoslo también limpiando nosotros nuestra ciudad, no aportando cada vez más basura. Así haremos un mercado diferente. Así está aportando. Así, con el esfuerzo que hoy venimos haciendo, con todos los debates que nos corresponde hacer y con todos los espacios que vamos a tratar de cubrir, porque esta problemática la tenemos que superar. Entonces, el llamado es a la conciencia de la solidaridad y el compromiso con este municipio. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por esta hermosa entrevista. Bueno, hasta luego. Esto fue Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad. Muchas gracias.